fuese el primero en contemplar el nacimiento de un nuevo mundo, Sargon. Varam, te equivocas. El mundo que tienes en mente no puede existir. Yo soy el único. El creador. Un nuevo mundo no se puede discutir. Se manifiesta a sí mismo para todos. Derrotar a un dios, Sargon. Tampoco puedo unirme a ti. Mi poder y mi propósito. A lo inevitable. No, este es mi camino. Es la única manera. Dios.
Estoy aquí para salvarte de ti mismo. Entonces deseo estar allí, donde los inmortales volvamos a ser amigos. Tenías razón, Sargon. Los poderes del Simorgh nunca fueron nuestros. Es el final. Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. ¡Baram! ¡No!
príncipe está vivo. He visto al Sibar. ¡Sibar, si está a salvo! El príncipe está vivo. Aquí está el príncipe Hassan. Los inmortales han triunfado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? La historia te recordará. Que nuestros caminos coincidan. ¿Majestad? Ya no más. ¿Qué está pasando? Sargon, has traído al Simorgh de vuelta. Un triunfo digno de un rey. No necesito que me halaguen. Mis espadas servían a la corona. Pero en el Monte Kaf se llenaron de sangre con la verdad. Oroth, Menolias, Ratian, Anahita, Baram. Todos han muerto. Un pequeño precio que pagar para asegurar mi linaje. Hace 30 años, el rey Darius fue asesinado. ¿Cómo ocurrió? Dejaré que confieses esa historia. Sargon. Mirad a nuestra reina. Hay algo que no nos está diciendo. ¡Por el rey Darius! ¡Sargon! ¡Por el pueblo! Oye, Sargon. No te preocupes. Cuidaré bien de Baram.